A continuación, Fernando León Poleo, gerenciando condominios. Saludos a todos y bienvenidos a este su espacio Gerenciando Condominios, donde hablamos de condominios con la visión de un gerente. Bueno, se acerca el cierre del 2021 y prepararnos para el 2022. En este último espacio de este año 2021 vamos a dejar unas reflexiones sobre 10 grandes aspectos que debemos aplicar para gerenciar nuestros condominios. El primero es planificar las acciones y obras del condominio. En nuestro condominio, nosotros debemos, en este momento, reflexionar sobre qué queremos para el ejercicio o para el año próximo y planificar esas acciones que vamos a hacer. Así como lo hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, como miembros de una comunidad, como juntas y administradores de condominio, debemos pensar en qué queremos para nuestro condominio. Segundo, recordar que debemos tener normas internas de cómo administrar nuestros condominios, esos manuales de normas y procedimientos. A veces vemos y pensamos que un manual es mucho protocolo o muy complejo, pero si vamos generando paso a paso una norma, un procedimiento, cuando vamos a ver, tenemos nuestro manual ya compilado sobre todos nuestros procedimientos y con nuestros patrones bien hechos. Tres, por la transparencia, hacer rendiciones de cuenta y de la gestión de forma periódica para facilitar el trabajo a fin de año. Con nuestro aviso de cobro mensual o el periodo que tenga nuestro aviso de cobro, debemos acompañar una especie de documento, una especie de cuento que nos eche y narre qué pasó en el mes y por qué ese es el monto y por qué ese es el trabajo. Eso nos facilita la rendición de cuentas. Al fin, vamos rendiendo cuentas de forma periódica y genera confianza y transparencia. En cuarto, recordar que los condominios tienen obligaciones tributarias. Al inicio del ejercicio económico 2022, tenemos que cumplir con la declaración informativa de rentas. A su vez, tenemos nuestras obligaciones de impuesto al valor agregado si realizamos operaciones que las generen. Y todo un conjunto de acciones de las que hemos ido hablando a lo largo de este año, y los invitamos a recopilar en el espacio de YouTube para que escuchemos todos esos temas que hemos hablado. Pero recuerda, tu condominio tiene obligaciones tributarias. 5. Fijar las condiciones y reglas de juego de nuestras operaciones en divisa. Definir claramente cuál es la tasa, soportar la información de la tasa de cambio, si es recepción, si es para pagar, si nuestras operaciones en divisa, nuestro aviso de cobro está emitido en una moneda extranjera o en moneda nacional. Todo eso debemos dejarlo por escrito, reglado, bien sea en acuerdo de junta de condominio o como debería ser y preferentemente lo es, por un acuerdo de propietarios a través de una asamblea o de una carta consulta. 6. La recomendación estrella de este año, llevar nuestra cuenta auxiliar, utilidad o pérdida en operaciones cambiarias. Esa cuenta debemos reflejarla periódicamente porque ya va a manejar la realidad de cómo se han manejado esas divisas, si hemos sabido usarlas de forma correcta, si hemos cobrado un poco más, un poco menos, si hay utilidad o pérdida con el manejo de la divisa. Esto sobre todo los condominios que manejan divisas. 7. Todos tenemos que tener claros y recordar. Indexación y dolarización no son lo mismo. Y no debo aplicar ambas herramientas a una misma deuda. A finales del mes pasado, si mal no me equivoco en fecha, tenemos una sentencia emitida por un tribunal de la República en lo que nos aclara que es una deuda dolarizada, no puede ser sometida a proceso de indexación. Eso nos aplica a los condominios. Al igual recordar que indexación es un procedimiento por el cual vamos a homologar una deuda a un índice, pero en nuestro criterio, nuestra economía, indexar y dolarizar no son lo mismo y no podemos aplicarle ambas herramientas a las deudas de condominio. Esas son cuestiones que debemos reflexionar en este periodo. 8. Planifiquemos las compras de los bienes e insumos recurrentes de nuestro condominio.
Recordemos planificar la compra de productos de limpieza, las compras de basura, de bolsas de basura, las compras de los bombillos, la compra del cloro para el tanque, el mantenimiento de la piscina, las herramientas para los jardines, todo ese tipo de herramientas, planificar las compras para tenerlas de manera ordenada, y eso nos ayuda a mejorar el flujo de caja y el manejo del efectivo en los condominios. Como novena, sobre todo en esta época de diciembre, debemos recordar cumplir con las obligaciones laborales que tenemos con los trabajadores de nuestro condominio. Si mi condominio no tiene trabajadores, porque todos son prestados por proveedores o por compañías externas, nosotros podemos, bajo la figura de la corresponsabilidad del tercero, supervisar que lo hagan. Recordar que los condominios y nuestros trabajadores tienen derecho al disfrute de vacaciones, al derecho a su bono vacacional, al merecido bonificación de fin de año, lo que se conoce como coloquialmente como aguinaldos. También recordar todas esas obligaciones morales y legales que tenemos por el bienestar de nuestros trabajadores, dotarlos de equipos de seguridad personal. Todas estas cosas son herramientas que garantizan la sana administración de los condominios. Y por último, la 10, gerenciar tu condominio. Todos los 9 puntos anteriores los podemos resumir en este punto 10. Gerenciemos los condominios. Recordemos que los condominios son entidades administrativas y deben ser visualizadas con una óptica grande, con una óptica empresarial. Por eso deben ser gerenciados, para evitar errores y conflictos entre vecinos. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio del 2021. Esperamos seguir contando con ustedes en el 2022. Que las bendiciones no nos falten nunca. Y bueno, feliz año para todos. Con muchísimo cariño desde este espacio, Fernando Andrés León Poleo. Y recuerda, los condominios se gerencian. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.